Aparentemente el uso de recursos del Estado en favor de un candidato ha sido la causa de renuncias de algunos precandidatos a la presidencia del PLD, como fue el caso más reciente de Reinaldo Pared Pérez. Sin embargo, el PRM ha ido más lejos y sostiene que el uso de los recursos del Estado ha sido tradición del PLD. Esto no es un tema nuevo. Es un sistema que el Partido de la Liberación Dominicana en sus diferentes vertientes ha presentado y ha utilizado. No es un precandidato, me atrevería a decir que son todos. Es más, ha habido manifestaciones públicas impulsadas por miembros del Partido de la Liberación Dominicana en el que los mismos miembros de ese partido han expresado que la inversión ha sido de más de 100 millones de pesos en un solo acto público. De cara a esta situación, la dirigencia del principal partido de oposición está en proceso de presentar denuncia formal ante el organismo electoral. En los próximos días estaremos presentando todo este conjunto de indagaciones que hemos hecho a los fines de colocar a la Junta Central Electoral en oportunidad de sancionar, porque aquí no se trata ya exclusivamente de llamar la atención, sino de sancionar a los precandidatos y a las organizaciones políticas de esos precandidatos. Lo que la Junta Central Electoral tiene que hacer no es la de perseguir una sola denuncia, sino la de todos los actores políticos y solicitarle a cada quien de dónde surge el dinero que han invertido, de qué manera lo están invirtiendo y si cumple con los topes y si cumple con las características que la propia ley. La dirigencia del PRM recibió hoy en su Casa Nacional una comisión de participación ciudadana donde trataron asuntos relacionados a las primarias de los partidos. La entidad de la sociedad civil adelantó que aportará 1.500 observadores para el proceso de las elecciones internas de los diferentes partidos políticos fijadas para el 6 de octubre. Nixon Rodríguez, Informativos Teleantillas.